Encontramos en esta mañana en la Escuela de Música Municipal Francisco de Sico. Estamos específicamente ahora, para ser más exactos, en la Escuela de Lutería, así que está impecable. Bueno, el director Andrés Hircho nos va a contar hoy quién lo acompaña y el porqué de esta nota. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bien. Bueno, sí, vos lo dijiste bien, estamos acá en el aula de uno de los aulas de lutería. Felices y contentos por contar con este espacio. Pero bueno, la idea de hoy era contar un poco... de específicamente hablar de tango y de ello hablar de bandoneones y de orquestas, que felizmente después de un arduo y gran trabajo que viene haciendo Darío Josami, que lo tengo aquí a mi derecha, bueno, hemos conformado la Orquesta Corazón Tanguero y casi ahora hay un apéndice que viene independizándose, diría, ¿no?, que se llama Los Encapuchados. Así que casi estamos contando con dos orquestas y muy felices con eso. Dos orquestas además con un que trabajan con un profesionalismo increíble y a pesar de las edades que tienen, porque son muy pequeños y pequeñas, realmente suena, hay que cerrar los ojos, invito a los conciertos que se hagan al público en general, que cierren los ojos y van a escuchar una orquesta profesional realmente. Pero yo quiero que hable Darío, ¿no? Yo, pues yo hablo siempre, además. Bueno, Darío, muy buenos días. Y bueno, queremos que nos cuentes, ¿no?, sobre esta orquesta, de qué edades son, sobre todo, los que integran estas orquestas, que realmente, como bien decía Andrés, hacen un gran trabajo y son tan chiquitos que sorprende. Bueno, contanos un poquito de tu trabajo también aquí en la escuela. Bueno, buenos días a toda la comunidad. Hace unos años, no sé si hará 5 aproximadamente, yo empecé a viajar semanalmente, vivo en Capital, soy profesor de bandoneón, profesor de música, y vine con la idea de enseñar bandoneón. Entonces arrancamos a articular, como hace la Escuela de Música con todos los instrumentos, con las distintas escuelas, y a mí me tocó articular con quinto grado, por ejemplo, en donde los chicos se empezaron a interesar por el bandoneón. Y esos chicos que estaban en quinto grado, que hoy están en segundo año de secundaria y algunos tercer año de secundaria, están en la orquesta de tango, integrando la orquesta de tango, armando la fila de tango, en donde tenemos aproximadamente 10 bandoneonistas, todos con un interés por el tango y un profesionalismo, un estudio constante, un avance realmente inimaginado, porque digamos, la idea era armar un evento de cierre de año con una muestra que generalmente se suele realizar, pero la verdad que quedó conformada una orquesta que suena tremendo, con gente que está con muchas ganas y por detrás de esto mucha gente que apoya, porque escucha y no puede creer que niños tan pequeños, porque en la orquesta tengo desde los 9 hasta los 17 años, de todas esas edades, integrando la orquesta. Entonces, empezó a pasar que seguimos sumando gente, digamos, y por ejemplo los encapuchados del tango es una fila dentro de la orquesta, son todos varones, y ellos también quisieran participar todo el tiempo de la orquesta, pero nos faltan bandoneones para ello. ¿Sí? La orquesta, digamos, hay 10 bandoneonistas y contamos con 4 instrumentos que nos vamos prestando entre los que integran la orquesta, pero bueno... yo apelo a la generosidad, a la amabilidad, al apoyo de la comunidad de Salto, que siempre nos han mostrado su interés, que si hay algún bandoneón por ahí dando vuelta en casa, de algún familiar que alguno sepa, acá en la escuela han llegado instrumentos rotos que nosotros hemos reparado, hemos hecho arreglar, afinar, cambiar el fuelle, lo que hubo que hacerle para ponerlo en condiciones, y están sonando en este momento. Y yo creo que los instrumentos merecen eso y la orquesta también se lo merece. Y la comunidad de Salto también merece una orquesta de tango porque han demostrado que tienen ese cariño por ese género tan lindo y tienen por delante una orquesta que la verdad que yo creo que va a durar en el tiempo. Creo que van a hacer algo. La verdad que es impresionante no solamente las edades de quienes integran esta orquesta, sino además que haya un interés tan lindo y tan importante por el tango. Exactamente, yo cada vez que cuento, porque bueno, como repito, vengo todas las semanas de Capital, pero cuando cuento esto en otros lugares no me lo creen, lo tengo que mostrar en videos, porque si no, no me lo creen. Y cuando escuchan,
no pueden creer que suenen así. Bueno, yo tampoco lo puedo creer. La verdad que yo vengo toda la semana y me maravillo con cada cosa que hacemos. Así que, bueno, insisto que la comunidad de Salto, quizás algunos no escucharon todavía la orquesta, pueden acercarse, ensayamos todos los miércoles acá de 8 a 9 en la Escuela de Música. Hemos tocado en una milonga hace poco, seguramente vamos a volver a tocar en la misma milonga que se está haciendo todos los meses. Y bueno, cualquier evento siempre se publican, así que estén atentos porque la orquesta se las trae, ¿eh? Así que... me encanta esto. Entonces, lo importante también, y como bien decía el profe, digo, recalcar el hecho de que nos estarían haciendo falta algunos instrumentos. Y bueno, por ahí hay gente que tiene, ¿no?, instrumentos que tal vez hace mucho tiempo que no los usa, o porque están rotos, o porque dejó de utilizarlos. Y tal vez este aporte de la comunidad a la escuela, como la escuela hace a la comunidad, puede ser importante. Sí, mira, los bandoneones que hemos adquirido fueron porque justamente gente solidaria que nos trajo el suyo y le hemos firmado un papel, inclusive en algunos casos los han dejado y dijeron no, lo dejan en la escuela. Y en otros hemos firmado un papel donde en caso de que lo quieran retirar, cuando lo quieran retirar, lo retiran, no hay ningún problema. Claro, exactamente, como dato. Y en el medio lo vamos reparando si el instrumento no está en condiciones, como contaba Darío. Bueno, después cuando lo necesiten, se lo llevan, no, ningún problema. Así que ya te digo, puede ser en comodato, pueden por un tiempo, hasta que lo necesiten o no. En fin, la realidad es que nos está costando completar, como decía Darío, la fila de esos 10 bandoneones soñados, ¿no? Que sería una maravilla contar con esa cantidad de músicos en la orquesta, además de todas las cuerdas que hay, contrabajista, chelista, etcétera, etcétera, que ya vienen atrás. Bueno, esto es importante, pero además, ¿cómo va la escuela de lutería donde estamos ahora? Digo, ¿cómo sigue funcionando de la misma manera que funcionaba, o mejor todavía por tener una situación edilicia más cómoda? No, esto es una maravilla también, ¿no? Viene creciendo cada vez más. Este lugar se inauguró hace poco y yo creo que ya el año que viene nos va a quedar chicos porque cada vez hay más alumnos, niños y adultos, muchos adultos que se siguen sumando. Sumamos un nuevo profe este año también. No es sencillo conseguir, así como no es sencillo conseguir un profe de bandoneón, no lo es tampoco un luthier que quiera además quedarse acá a trabajar, no es sencillo. Y no, va creciendo, poco a poco van llegando instrumentos, incluso la semana pasada nos han mandado del Gilardi, que es un conservatorio en La Plata enorme, gigante, uno de los conservatorios más grandes de la provincia, pero no tienen dónde reparar instrumentos, nos han mandado instrumental a nosotros porque va adquiriendo y se va fama, digamos, la Escuela de Lutería de Salto, que es la única escuela municipal que existe. Siempre son talleres privados, gente que va pasando el oficio. En cambio acá poco a poco arrancó como un taller y poco a poco se va convirtiendo en una escuela, ¿no? Bueno, impresionante. La verdad que felicitaciones a ambos por el trabajo que realizan. Y bueno, hay que venir a ver entonces la orquesta. Hay que venir a ver la orquesta los miércoles de 8 a 9 ensayamos. Es abierto al público acá. Todas las actividades están a la vista de todos y todos están invitados a participar. Y bueno, los bandoneones son instrumentos que tienen 100 o más de 100 años, porque se fabricaron en el 1900, se dejaron de fabricar en 1920 aproximadamente, y necesitan mucho cariño. Los bandoneones son instrumentos que necesitan ser utilizados. Les hace bien a los instrumentos en sí. Así que es como un favor mutuo que nos haríamos con la comunidad, porque nosotros los cuidaríamos y la comunidad tendría instrumentos para seguir utilizando. Así que invito nuevamente a la comunidad a formar parte de la orquesta de algún modo. Eso me gustó. Bueno, señores, muchísimas gracias. Felicitaciones. No, a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Va. 1, 2, 3, 4.